entre perros, pastores y dogos, subidas y quiebros, ruinas y tesoros. En mi cerebro hay un palacio dentro de un chabolo, dentro de autoengaños que yo fijo pero no controlo. Quitarle el pan a esos piratas no es un robo, papi. Quitarme fan es indoloro, te lo doy gratis. Veo sus músicas de plástico y les hago zapping. Los miro desde el ático y les prometo el Bugatti. Y aunque el viento sople en contra, primo, aprobes que mañana todo saldrá bien. Aunque llueva los problemas, loco, aprobes. Ya que estás con lo del documental, hermano, ¿por qué no aprovechamos una charla que tengo con chavales que les va a gustar muchísimo, tío? Y bueno, al final nos conocen a los dos y creo que va a ser una grata sorpresa y compartimos ese ratito. ¿Te animas o qué? Es la sensación de estar en un escenario tan lleno de gente, del público, muchísimo público. ¿Cómo es eso? A mí, perdón por esto, pero a mí me pone cachondo. O sea, es que es que te lleva, es que hay una energía ahí, tío, es como si la energía se viera, ¿no? Es raro, ¿verdad? Pero es como, solo lo puedes sentir ahí. Es demasiado, para bien y para mal, ¿eh? Porque también te pueden putear que flipa y tú decís, madre mía, me está cayendo aquí con 30.000 personas que me odian. Pero da igual, sigue mereciendo la pena, tío. Como, vale, hay 30.000 personas que me están odiando. Pero a mí, ¿sabes? Soy Goyo aquí, ¿sabes lo que te digo? Sí. Claro, incluso ahí. ¡Bienvenidos a Red Bull Batalla de los Gallos 2016, final internacional, Lima, Perú! ¡Ruido! Llega Perú, wow, lo tenía tan claro. Y yo me duchaba y yo delante del espejo ensayaba el discurso de ganador, ¿entiendes? Yo lo tenía muy claro. Y pasó una movida y es que yo voy andando por la calle como una semana antes o así, antes de ya de coger el vuelo a Perú. Voy andando por mi calle, tío, y me encuentro en el suelo un puto gallo de metal así. ¿Vale? En el suelo, por la cara. Ese gallo no es un llavero porque es muy grande, ese, no sé. Y lo sentí como una señal. Íbamos Arcano, Escone y yo. Y claro, la posición de la gente era como Arcano viene de ganar justo el año anterior, es como máximo favorito, pero yo era como siempre de los favoritos, siempre estoy ahí, siempre que compito, incluso Mau de otro país. Y a lo mejor de Chemi era lo típico, que también era la primera vez que salía. Entonces me parecía muy curioso de que había como una duda, había como un aura de que la gente comentaba en plan, no, es que el estilo que tiene Escone es como muy humor de España y en Latinoamérica no se va a entender. Entonces, se daba por hecho como en plan, Escone en España sí, Escone en Latinoamérica no. Y yo, coño, que era el campeón de mi país, paso a un segundo plano. No, porque van a ganar Chuti y Arcano, porque tal, yo vuelvo a pasar a un segundo plano. Eso me ha pasado muchas veces en la vida. Pero yo dentro de mí sabía que iba a ganar yo. Como yo estoy en un segundo plano, ¿no? O toma segundo plano. Un puñito, me cago en la puta. Vamos. ¿Estás ready? Lo quiera. Redísimo. Todo Lima, levanta las manos, todo. Vamos a sentir la energía de la música. Llega la gran final. Yo iba un poco preparado para el tema localía, porque ya sabía que ocurría, pero fue una ida de olla. Vamos todos, otra vez. Vamos todos, que esto no es por el puto localismo, me cago en Dios. Sentí que nada de lo que digas impacta, que la gente te hace el vacío. Yo miraba al público y veía a Peña haciéndome el corte de manga, amenazándome, era como, madre mía. Hubo como bastante silencio, no se le apoyaba mucho, y a Jota se le apoyó mucho. El Jota hacía... Saber, una puta locura, que no era culpa de Jota, ni muchísimo menos. El chaval, ¿qué culpa tiene, sabes? Pero bueno, al final me encerré en mí mismo y yo lo que pensaba en la final era, mira, yo... Esto está imposible de ganar. Pero yo voy a rapear mejor que tú 100% y ya está. Y que al menos que digan que he ganado yo, aunque hayas ganado tú, ¿no? ¡Cumpleaños! ¡Solo te hago sentir dolor y demasiado daño! ¡Réplica! ¡Réplica! Creo que él mismo y todo pensábamos que no iba a ganar después de tantas réplicas. Campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2016, Escone. Me
elevan el brazo, gano yo, yo me rompo por dentro, por la tensión, porque era la culminación de una vida luchando, no de una vida haciendo freestyle, de una vida luchando, eso era la culminación. Y fue súper fuerte. Como cualidades a destacar de Skone como freestyler, yo creo que sin duda una de ellas es su puesta en escena, la forma que tiene de mover la energía del público y sobre todo psicológicamente saber redireccionar las batallas y darse cuenta de cuándo no jugar sus cartas y cuándo sí. Ya empiezo a vivir el freestyle, empiezo a vivir bastante bien, de hecho, pero empieza la locura. No podría decir ni cómo empezó. Cuando casi tenía la fe perdida sucedió. En este año tan raro que me ha pasado de todo. Dejé el tabaco y a mi novia y echo de menos los dos. Durmiendo en un avión de vuelta de no sé qué parte. En Guanajuato, en DF con Alfonso y Daniel. No me da miedo el foco ni los logros importantes. Y a pesar de vivir fuera termino en el mismo parque. Este año un par de colegas comiendo cárcel. La mirada de un amigo no es para juzgarte. Es súper bonito, pero a la vez digerirlo fue horrible. De repente eres famoso. De repente pasas tu vida solo en aviones, en trenes, desórdenes de alimentación, de sueño, colegas a los que no ves, rutinas personales que pierdes completamente. Es un incordio porque vas con él, das 10 pasos y che, escone una foto, escone tal. Y aparte, ya en el momento que hay una pequeña multitud, ya la gente empieza a mirar esa multitud, lo reconoce más gente y a lo mejor te tiras 15 minutos parado en una esquina para poder seguir con él, o para tomarte una cerveza, o para ir a donde sea, ¿no? Agotado totalmente, ahora me dicen que arriba en el baño, pero yo... Una vida muy inestable, lejos de la familia, lejos de colegas. Ha tenido que dejar muchas cosas atrás y es verdad que ha sido duro. Ese tipo de vida que al final repercutió en una ansiedad y en unos problemas de ansiedad y de depresión durísimos que tuve durante todo el 2017 y todo el 2000, casi todo el 2018, en lo que yo recuerdo como una época bastante oscura para mí, porque a pesar de que vivía de puta madre, era muy difícil, bro, de asimilar, era muy complicado. ¿Y nunca habéis tenido un ataque de ansiedad en esos casos? Yo he tenido muchos problemas de ansiedad el año 2017 entero y todo el año 2018 hasta final, hasta que empecé a tratarme y aprendí que está bien ir a un psicólogo y que hay que quitar ciertos tabúes. Y ya esta persona me dio una serie de herramientas para sobrellevarlo, porque no te digo antes de un evento, que bueno, que tiene sentido, ¿no? Que tengas nervios, que tengas tal. Te hablo en casa, ¿eh? Es que, claro, eso es una cosa que la gente no se piensa. Pues tú subes una foto a Instagram o lo que sea y se quedan con que estás de viaje, que por ahí, que de puta madre. Pero claro, tú a lo mejor después, cuando vienes, después de un mes de viaje, vienen los huesos, no estás comiendo bien. En tu casa a lo mejor hay cualquier problema, cualquier historia y eso te lo estás comiendo tú. La peña puede decir, más complicado soy yo que trabajo no sé cuántas horas. Y si yo lo respeto, y es verdad, lleva razón, porque yo he estado trabajando esas horas también. Pero a nivel mental, a nivel emocional, para mí fue muy destructivo. Yo llegué a un punto que no sabía qué me pasaba. O sea, yo estaba en casa viendo la tele cuando vivía en Madrid y empezaba a escuchar un pitido. He empezado a ver puntitos y a pensar que me moría. A mí me han ingresado 1.000.000.000 de veces. En Chile me ingresaron una vez en el hospital. Bienvenidos al pan nuestro de cada día. Lo que se ve en el escenario es el tío destrozando al otro competidor, pero lo que no se ve son las horas previas al evento y el post. Se generan muchas inseguridades al final. En otro tipo de disciplinas que ya llevan mucho tiempo, acostumbran psicológicamente, tienen ayuda, tienen mucho apoyo para decir tú vas a llegar a esto y cuando llegues a esto vas a estar ya consciente de a lo que te vas a enfrentar. Pero el mundo del freestyle es una cosa que hemos ido cultivando y cultivando y que se ha ido haciendo grande a la vez que nosotros hemos ido avanzando también y no lo hemos encontrado. Entonces, claro, eso para todos prácticamente es muy difícil y cada persona lo asumió de una manera diferente. Creo que Chemi tuvo una época en la que lo pasó muy mal. O sea, antes de salir a los escenarios tenía como sensación como que no quería salir, como que tenía, supongo que miedo a ese rechazo del público, a otra vez exponerme a esta presión,
hacer una cosa que me gusta y que todo el rato tenga que estar gente opinando de lo está haciendo tal, lo está haciendo no, esto... Lo... O sea, al final creo que es demasiada carga externa. Yo antes tenía miedo de estar en la calle. Tenía miedo de permanecer más de 10 minutos sentado en un sitio. Es una locura muy rara, pero es que me pasaba. A mí me han hecho tags, me han hecho análisis de sangre, a mí me han hecho todo lo que te pueden hacer. Porque yo pensaba que tenía algo horrible. Digo, es que no es normal, estoy mal todo el rato. Tengo que tener algo, tío. Hasta que ya empecé a tomar tratamiento psicológico y me dijeron, oye, es ansiedad, lo que te pasa es esto. Un poco de depresión, un poco de ansiedad. Creo que es una persona que se deja ayudar y eso facilita mucho las cosas, porque creo que la sociedad hay como mucho miedo a... Tengo un problema mental, por así decirlo, porque cuando a todos nos duele el estómago, todo el mundo, medicamento y ya está, y no pasa nada. Y nadie se le pone en etiquetas de eres un tal, no. Pero creo que todavía hay como muchos estigmas en cuanto a... tengo depresión o mentalmente no estoy bien, necesito ayuda. Hay como mucho miedo, en plan, no, este es un loco, este es un flojo, es débil, no, ¿sabes? Entonces creo que es una persona que es bastante madura en ese aspecto como para decir, lo estoy pasando mal, ¿sabes? Y fíjate que yo todo esto de la ansiedad lo veo mucho en mis compañeros, lo veo mucho también en chavales que son más chicos, en los jóvenes de hoy en día, al final. Es súper común. ¿Por qué es súper común? Porque vivimos en una época, creo, sobreestimulante. Todo es muy fugaz, todo es muy rápido, la información es muy veloz, todo está de moda en un minuto y el minuto siguiente deja de estar de moda. Los chavales viven conectados con la necesidad de agradar continuamente. Eso no puede ser sano. Creo que todo el mundo pasa por esas etapas, pasa por etapas de inseguridades. Hoy en día en la sociedad la gente se exige mucho y por lo que ve también en las redes sociales quiere enseguida ser una persona de éxito porque todo lo que se refleja es que todo el mundo tiene éxito en todo lo que hace y en cuanto una persona no alcanza el éxito a corto plazo como quiere, se siente muy mal. ¿Y qué pasa con esto? Pues que crea una generación entre los niños de cristal que le han dicho que sí en su casa a todo. Y ahora por Twitter, todo lo que a ellos les ofenda no tiene que existir y tiene que ser ilegal. Entre la inseguridad que crean las redes tapado con una falsa seguridad, yo veo un montón de problemas mentales y un montón de tabúes a la hora de pedir ayuda. Y creo que la gente tiene que tener claro que no tiene que tener ningún tipo de miedo a ir al psicólogo, a recibir ayuda, porque es algo totalmente normal. Entonces, ¿necesitas ayuda? Recíbela. No hay ningún problema. Yo no podría llevar todo esto si no fuera por Johnny, que es mi hermano y es mi manager. ¿Qué pasa, manito? Buenos días. ¿Cómo estás? Dame un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, brother. ¿Todo bien? Bro, una cosa. Chemi le conocí aproximadamente en el 2015. Hubo un concierto en la Sala Trinchera. Estuve viendo parte del concierto que él hizo en la Trinchera y ya me pareció muy una persona muy creativa, una persona con muchísimo talento. Sobre todo a la hora de la presencia que tenía en el escenario y lo que decían sus letras. Lo más importante es que Johnny pone por encima nuestro bienestar, todo el rato. Johnny ha llegado un momento que me ha dicho, oye, te informo, no ha salido una fecha en tal país, tal día, para hacer tal cosa, cobras tanto. Yo, sí. Y Johnny, no, la he rechazado. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo que la he rechazado? No, bro, porque vienes de esta gira, son tantas, y te vas a poner malo y tienes que estar una semana en tu casa descansando. Lo que hemos aprendido es que al final lo importante es que él esté cómodo, que disfrute de este camino y no todo es cerrar. O sea, hemos tenido que rechazar bolos, hemos tenido que, por intentar acomodarle un poco el calendario, dentro un poco de las circunstancias que él tiene también a nivel personal. Chemi, como persona, es un tío sensible y rayado ahí donde se le ve y tiene su corazoncito y es tan o más gracioso que como se le ve en el escenario y la verdad es que anima el ambiente de allá donde vaya. En la última internacional que se realizó en 2020, la verdad que le vi muy bien. Tuvo un cuadrante bastante complicado porque ya desde la primera ronda te enfrentas contra Tata. En el flow real no le pongáis esto, tiene pesadillas con el clan, dale. Yo sé de lo que digo a diario, cada vez que fluyo soy el mejor en el escenario. Yo era el jorobado de Notre Dame, me odiaban en mi barrio hasta que me hice el dueño de este campanario. Escone como competidor me parece un tipo que va al hueso, incisivo, que sabe lo que quiere, que no da muchas vueltas y que logra el cometido.
Es la primera vez que tengo una gran final y en la que yo pensaba que ya había hecho lo difícil. Claro, brother, en serio, tía, pero que tú te hayas metido a competir no es culpa mía. No. Yo soy un abusón, hermano. Estoy educando a los niñitos, parezco el Vaticano. Tiene muchas mañas, sabe a lo que juega, es muy duro de vencer, resiste ante la adversidad, así que sin duda uno de los rivales más duros de la escena internacional. Yo creo que me equivoqué de profesión, pero él ha vuelto a los eventos. Y no porque sea el mejor del talento, porque te jubilaste antes de tiempo. Los jueces se ponen de acuerdo a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Skone! Hay gente con la que te da coraje perder y Skone es uno con los que aprendes. Cuando pierdes y dices, ok, me ganaste esta vez, voy a aprender qué fue lo que falló. No es como que te gane alguien a la mala, sino él te gana de verdad y aprendes de esas derrotas. Él mismo dijo, acabo de ganar a Asesino, he ganado. O sea, ya, ¿quién me va a ganar? ¿Sabes? Y creo que ahí se pudo relajar y coincidió justo su relajación con la mejor ronda de Raptor, que ahí pues le ganó. Tuve mil polémicas, ya lo dijeron los freestylers, ya me criticaron, pero la verdad no mames, soy como una bola de nieve, Raptor, porque entre más me vieron caer, me volví más grande. Oh. Ahora que fíjate qué bonito el freestyle, ¿no? Que después de tantos años, en mil competi, ganando movidas, haciendo tal, todavía se puede aprender algo, ¿sabes? Y ese día pues aprendí eso, a mantener la guardia arriba y no bajarla nunca. 3, 2, 1, Raptor. Súper ingenioso, súper experimentado. Creo que es de los pocos freestylers que saben manejar muy bien los tiempos de cada batalla, los procesos que hay que seguir. Y bueno, yo lo respeto muchísimo, es uno de mis ídolos. La primera vez que nos juntamos Chuty, Skone, Jace y yo fue en 2016 en el Made in Spain, en Granada. Estábamos montando el festival, el Made in Spain, y queríamos freestyle, porque ya estábamos ya todos con la mosca detrás de la oreja y tal, de que iba a petar y todo el rollo, y así fue. Contratamos a Chuty, Skone e Invert, y yo les ofrecí ser yo el DJ para el evento, para el show. ¿Qué pasó? Que fluyó tanto y de una manera tan increíble con el público, es que fue de lo mejor, que yo mismo fui el que dije, tío, esto hay que repetirlo. Nos dicen plan, oye, ¿os habéis planteado que aparte de vosotros tres podáis tener un DJ fijo en el, como un grupo? Y ya empezamos a darle vueltas y vueltas y decimos, pues a lo mejor sí. Venga, llegamos a ese acuerdo de que vamos a ser los cuatro y empezamos a pensar nombres, tal, como siempre Inver y Jace son los que más empiezan a tirotear de ideas, pa' aquí brainstorm de ideas de por todos lados. Salió Free Ends. Free Ends. Y acabamos llamándonos, pues Freenetics. Es un híbrido entre lo que sería un show normal de un evento de rap, por ejemplo, donde ya hay una serie de bases predeterminadas, ya hay una serie de bloques que sabemos, pero nunca sabemos cómo los vamos a desarrollar. Nosotros tenemos 50 y tantos millones de bloques preparados y uno, por ejemplo, es de fútbol. Y ya hay una instrumental que Jace se ha preocupado en producir, que es un sampler de Oliver y Benji. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Eso lo pone el público. Entonces, es como el híbrido perfecto entre llevar un show preparado y que el público sea parte activa del mismo evento en sí. Las reuniones de Freenetics son freestyle. Es lo más informal que te puedas echar a la cara. Y es un brainstorming, lo que va saliendo. Inver y Jace os proponen mucha locura que no podemos hacer. Ya sea para bien o para mal, yo tiro ideas, siempre. Chemi y yo intentamos explicarle por qué el 99% de esas cosas no se pueden hacer. Y ya entre la super locura que se le ocurren a ellos y las que se nos ocurren a nosotros, que son más factible, buscamos un equilibrio y ahí ya se hace Freenetics. Si es que no nos dejan hacer nada, al final estamos coartados. Skone, vale, pues yo lo que quiero es que haya pruebas en las que haya mucha interacción con el público, no sé qué. Vale, Chuty, yo lo que quiero es que hagamos mucha interacción con el DJ, que nos ponga tal. Y mira, llegó un momento que estaba súper preocupado, en plan, no, tenemos que tener una tienda de campaña. Decimos, ¿cómo? No entendía en mi concepto de espontaneidad de que hubiera una puta tienda de campaña puesta en el escenario. En medio del escenario, que dices, ahí no puede entrar ni salir nadie. Y de repente salimos los tres
Y a mitad del show sale un freestyler famoso, que encima la gente tiene que estar pensando, joder, pobre chaval, iba 40 minutos entre una tienda de campaña aguantando a estos tres subnormales y al DJ. Y el primer evento como Freenetic, salimos de una tienda de campaña. Un desastre, bro. Se escuchaba. Y yo, la pierna, que me está dando con la pierna. Todo eso escuchándose con la sala llena de peña. Claro, ya el tercer evento sale de la tienda de campaña con cara de yo no quiero salir de esta tienda de campaña. Por favor, que alguien haga algo. Decidimos que la tienda de campaña ya la íbamos a rechazar. Me sintió como era mi puta idea, tío, ¿no? Soy un incomprendido, hermano. Yo creo que yo me salgo de Freenetic y me echan menos de menos que la tienda de campaña. De verdad. Y eso es Freenetic. Despeja balones todo el rato. Yo estoy súper agradecido de que el destino nos haya juntado como Freenetic, porque nuestra relación personal es inmejorable. La fama va y viene, el dinero va y viene y los focos se apagan en algún momento. Pero a mí el freestyle me ha dado una familia, de verdad. De gente que he conocido por el freestyle, que no podía haber sido de otra manera, y que es gente que son tanto en España como repartido por todo el mundo. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Saber que tú en cualquier lado del planeta que estés tienes una casa, tío. Y al final, cuando se baja el telón y acaban las luces y todo esto acabe, van a seguir siendo mis amigos. Y agradecido, eso es lo más bonito y eso es lo que le voy a contar yo a mis nietos. Chemi como persona es un sol. Lo que se ve en el escenario es una cosa y lo que se ve detrás y los que tenemos el privilegio de ser sus amigos es todo lo contrario y es un ser de luz. Nuestro proyecto Torres de Garaje, el proyecto que desarrollamos con ellos y ellas, básicamente es un proyecto de trabajo a través del rap como instrumento educativo y herramienta de comunicación, pero también un ejercicio de experimentación e investigación. Tienes que atreverte, ¿no?, a cargarte de estímulo, ¿verdad? Al final son estímulos y yo creo que en el arte, ya sea para escribir rap, para tocar la guitarra, da igual, para dibujar, ¿me entiendes?, lo que quieras hacer, yo creo que tener una mente estimulada, tener un afluente continuo de opiniones de otros artistas, de música, de emociones, de todo, o incluso, ¿por qué no?, de trabajar no sé cuántas horas y ver lo que cuesta ganar ese euro, ¿no? Al final, claro, eso lo puedes escupir en el arte, tío, y es lo más guay. Cuanto más vivas, más puedes contar cosas que has vivido, ¿no? Ya está, es así. Entonces, nada, montamos un estudio en Las Delicias, con los chavales de los Felinos Gam. En esa época era el Sammy Marto, el Kevin, Don Bueno, JCH, Benny Guevara, en fin, éramos unos pocos allí y montamos el estudio y es una época para mí preciosa. Este sitio, cuando nosotros llegamos, no era nada, era un local vacío. No sabíamos ni grabar, no sabíamos nada, solo sabíamos rapear. Nosotros éramos niños y éramos chavales ya éramos más mayores, sin poder adquisitivo. Y el tener un local donde tú estás tranquilo, donde compartir música, donde aprender música, yo aprendí mucho con ellos. A mí lo que más me gusta de este estudio, tío, es un lugar de aprendizaje, un templo. En plan, tú vienes aquí a este estudio a echar un rato y acabas aprendiendo algo. Aunque no sea de música, aunque sea que tienes que tratar mejor a tu madre, solo te quiero decir lo que sea, hermano. Y es mi sitio, en Málaga, donde ir y volver y regresar a grabar, a estar con ellos, simplemente. One for the chavo, two for the show, mira flores en el mapa. Go, Johnny, go, go. Pass the mic, please, pass the mic. Tengo la necesidad de hacerlo, quiero que sintáis el ingrediente secreto mientras lo cocináis, haciéndote el amor con el micrófono all night. Hey, uno, uno, dos, one, two, probando. A todos esos raperos a 220 los vi pasando. Hey. Tengo un diablo a cada hombro y siempre me está hablando, poco a poco la conciencia me la está matando. 29-0-0-2, prendeme el mic y solo déjame que la escriba o tiré freestyle. Andalucía 5 el gramo, corte samurai. Un saludo a Dominicana, que es la que hey, yo, hay. Hey, yo, mirándome al espejo, recuerdo que me hago viejo, el tiempo va pasando y nadie me salva el pellejo. Mi forma de actuar con mi forma de pensar, si esto es algo de mi vida que nadie puede cambiar, yo siempre he sido individualista, a buena vista, mirándose un futuro sin pausa, pero sin prisa. Son mis pensamientos y los llevo dentro. Si me divierten, emocionan y dan vida a mi ego, yo
serio, mirando siempre adelante, nunca hacia atrás. Es un largo camino y muy duro de llevar, tratando a la mentira simplemente con verdad, alejándome un momento de la cruda realidad. ¡Bars! ¡Bars! La gente tiene un concepto de Scone. En lo alto de un escenario, con un micro en la mano, pero detrás de él hay un escritor de barra. Es un tío que escribe muy bien. Y no solo es que escribe muy bien, sino que escribe mucho. Él es muy, muy, muy bueno rapeando. Y es más rapero que todos nosotros. A veces un poco ñoño, te saca temas como Britney, tal y cual, pero... Pero es muy bueno, es muy bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Me dicen, tío, hay que ver que nada más sacas canciones de este corte, ¿no? Rollo Britney, más sentimentaloida, de un corte más light, en verdad. Y yo después escribo un montón de rap, como yo lo llamo, rap de rapero, escribo todos los días. Es algo que venimos persiguiendo su entorno mucho tiempo, porque es bueno haciendo barra. Entonces yo creo que ha llegado el momento también que la gente escuche a Scone que hace rap para raperos. Al fin, no sé cómo, pero está optando por sacar temas. Mira que le metemos caña. Pero yo creo que eso, al fin y al cabo, le hace pensar a él también que necesita meterse caña a la hora de grabar los temas. Y ahora es cuando lo está haciendo y cuando se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque tiene más potencial ahí que tiene que sacar. Va a partir los cuellos de todo el mundo. Acordaros del Chemi como cantante, porque va a haber un antes y un después. Vamos a soltar esas... Dale ahí. Esas street bars. Ya era hora. A ver si os mola, tío, cómo queda. A ver. ¿La pone, bro? R. Ahí está, súbele de... Ok. Está abajo el compresor. Ey. Perfecto. G. J-Mood. S-K-O-N. Ya. Mira, y es que me dijeron cobras esto, no lo quise y me fui. La sartén está en mi mano, elijo lo que freí. Antes daba gracias al promotor por dejarme subir, pero ya has perdido el poder de reírte de mí. Y es que, loco, la vida es así. Un boomerang que viene y va y que regresa por fin. Si eres un promotor que se aprovecha de un chavalín, no te quejes cuando el del banco se aproveche de ti. Oh shit, me recuerdan a Don King, haciendo pasta con el sudor del que se sube al ring. Mira, se ve mi futura casa desde aquí, pero estáis tan bajos que ni pilla. Y que quiero decir, Nami, qué mal que estás atrás del país, pero tú y tu grupo tenéis la solución, a que sí, que todo está mal por aquí, que no te dejan subir, vamos a tener que darte la gracia hasta por existir, a ti, que lo has pasado. Pues por eso, después de ver el sufrimiento tan real y tan de primera mano desde que soy pequeño, de ver cómo mi familia y la gente de alrededor con la que he crecido han superado auténticas tragedias y las han superado con valentía y con una sonrisa. Después de todo eso, durante toda mi vida, ¿quién soy yo para no aprovechar la vida? Quiere comprarse una casa y otra para la mamá, con piscina, porchecito, lejos de la ciudad. Quiere un BMW de los que rugen al pasar, pero se mira en el bolsillo y solo queda un Ducal. Ya llegará, piensa todo el rato, ya llegará, pero solo llegan años, facturas y ansiedad. Hace sparring en un descampado para quemar energía, porque el único poli bueno es el poli día, baby. Del barrio a la fortuna, bro, se puede hacer. Eso le vendió en MTV con los vídeos de 50 Cent. Y si algún día lo logra, piensa, los voy a joder, porque el que nace con hambre nunca para de comer. Tiene un póster de Pac y de Biggie en la pared, una libreta con grafitis y un MP3. En el baño ensaya pa' conciertos llenos, pero con el grifo cerrado pa' que no se acabe el termo. Al final la reflexión es esa, que me he criado entre gente luchadora que ha nadado a contracorriente. He sobrevivido a los depredadores, he sobrevivido a un montón de cosas y por eso soy The Big Fish, porque me he criado con peces grandes, de verdad. Echo de menos la inocencia de cuando chavales queríamos ser felices, pero Dios tenía otros planes. Y así crecí escribiendo mis debilidades. Me abro pa' gente a la que no veo como una webcamer.
Por aquí nadie quiere cambiar el mundo. Tú tienes muchos principios y pocas necesidades. Háblame del capitalismo cuando pases hambre. Luego te pases el juego y mantengas a tus padres. Un hombre de verdad no se hace en la calle. Solo los nombres, pero de eso no se acuerda nadie. Bro, me estoy riendo del crío que quiere ser Tony Montana sin haberle entendido. Y crecimos en chanda pero con modales, con los tenis de muelles falsos como amistades. Me dijo no me meteré en tu vida, ¿vale? Y acabó metiéndose más que en una rave. Vivo en retroceso como en una Glock. Al filo y con final abierto como Lock Stock. Como que parece que sí, pero que luego no. Y ahora que estoy en sí, a ver cuánto dura este show. Me dijeron súbete al ring.